Aquí entramos a la página oficial de NVIDIA, de NHorse. Vamos a Automatic Driver Update para que automáticamente nos detecte nuestra tarjeta gráfica. Se baja este programa GeForce Experience. Aceptamos, instalamos. Ya no la detectó el programa. Aquí podemos entrar con la clave de Facebook para entrar a la página de NVIDIA. Y ya está descargando el driver de nuestra tarjeta gráfica. Instalamos de nuevo y termina la instalación completa. Cerramos y ya está instalado nuestro driver de nuestra tarjeta gráfica. Ahorita vamos a checar. Vamos a configuración de pantalla con el botón derecho. Nos vamos a configuración de pantalla. Nos vamos a propiedades del adaptador de pantalla. Y vemos que tenemos nuestra NVIDIA GeForce 9500 GT con 3071 megabytes, 1024 megas de video. Ahora vamos a checarlo en nuestro administrador de dispositivos, que realmente ya esté adaptado de pantalla.